se dice cuando miles de recién llegados llegan a New York City por primera vez? ¿Comic-Con? ¿Un concierto de Tyler Quinn? No, amigos. Están viendo imágenes de una ola completamente nueva de mutantes que dicen que Manhattan es su hogar. Antes de anoche, se podían contar con los dedos de dos manos la cantidad de mutantes conocidos. Y ahora, bueno, algunos de estos tipos ni siquiera tienen manos. Nosotros tenemos garras, tenemos tentáculos, tenemos láseres. Por más temibles que se vean, parece que estos nuevos mutantes vienen en son de paz. La ciudad estableció refugios de emergencia. ¿Y las cuatro tortugas karatecas adolescentes que nos salvaron de Super Duper Mosca? Tengo que pensar en un nombre más icónico para esos tipos. Organizaron una entrega de pizzas usando tartas que no se vendieron en toda la ciudad. ¿Cómo se adaptarán a la Gran Manzana estas maravillas de la evolución? ¿Les darán la bienvenida a los neoyorquinos? Y, más importante, ¿de dónde diablos vienen? Asegúrense de darle me gusta a este video y no se alejen mucho, mientras yo, April O'Neil, busco respuestas. ¡Chicos! ¿Papá? ¿Qué le pasó a tu piel? Me atacaron cuando iba al mercado de granjeros. Quiero nombres. ¿Acaso tienen nombres los Frankenmutantes? Papá, no puedes decirles así. Eso es políticamente incorrecto. ¿Cuál sería un nombre mejor para un mutante que es un novato en Nueva York? ¡Nuetante! Me gusta. ¿Así que te atacó uno de los nuetantes? ¡Parecían ser muy tranquilos! También muy tiernos. No se dejen engañar por las apariencias. Mírense ustedes cuatro. Son totalmente adorables. Sin embargo, aplastaron a Super Mosca. ¿Qué? ¡No somos tiernos! Sí, papá. Ahora somos totalmente feroces. ¡Deberías ver los memes! Como en el que Donatello se ve totalmente musculoso. Eso es tener licencia artística. No es momento para bromas. Vayan al mercado de granjeros y averigüen por qué de repente los nuetantes están actuando tan extraño. Oye, Donatello, tengo una pregunta matemática para ti. Ah, vaya, aquí vamos. ¿Conoces el teorema de Pitágoras? Sí, lo conozco. ¿Qué significan los pequeños dos flotantes? Que vas a repetir segundo año mientras el resto pasamos a tercero. Muy gracioso. Ah!
¿Estás seguro de que esta es la manera más rápida de llegar al mercado? Es la hora pico. No quiero subirme al subterráneo ahora. ¡Miren! ¡Es uno de los nuetantes! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Se metió volando a una alcantarilla? ¡Oye tú! ¿Te extraviaste? ¿Te podemos ayudar? Creo que no le gustó eso. A nadie le gusta la voz de Robocop de Leonardo. ¡Ese aguijón se ve bastante puntiagudo! ¡Saquen sus armas! Esperen, ¿vamos a pelear con un nuetante? ¡No tenemos opción! ¡Está lista para pelear! ¿Eso dolió? ¡Vamos! ¡Tómalo con calma! ¡Esa es una manera de sacudirse el óxido! Me siento mal por ella. No es divertido separarse del grupo. ¿Pero por qué nos ataca? ¡No es como si la estuviéramos amenazando! ¡Sigamos! Tal vez encontremos la respuesta en el mercado. ¡Esa abeja debe haber venido de aquí! ¡Veamos qué está pasando! ¡Seguro te seguimos! ¡Bueno, ya en serio! ¿Es en realidad una habilidad cotidiana poder calcular el área de un triángulo? Así es como averiguas cuántas rebanadas de pepperoni caben en una rebanada de pizza. ¡Es justo! Las matemáticas también te pueden ayudar en una pelea. Hay una razón por la que decimos ángulo de ataque. Cuando se trata de pelear, prefiero una línea recta entre el otro tipo y yo. Esos deben ser los mutantes que atacaron a papá. Parecen agresivos, justo como ese Rumblebee. ¡Formación Delta! Pensé que éramos amigos de esos tipos. ¡Partimos el pan juntos! Los humanos apenas empiezan a aceptar a los mutantes. Si dejamos que esos tipos interfieran con un negocio pequeño, tendremos que regresar a las alcantarillas. ¡Sin ir a la escuela! ¡Sin chicas! ¡Sin huevos con tocino y queso a media tarde! ¿En serio estás tratando de motivarnos con sándwiches de desayuno? El mejor discurso previo al juego. ¡Esto es bonito! ¡Eres fuerte!
¡Perfecto! ¡Lo logramos! Es algo bueno pelar con mutantes de nuestro tamaño. Ya que estamos aquí, ¿deberíamos llevarle pescado a papá? No, solo vamos a decirle que los mutantes se lo comieron todo. Podemos pasar por pizza en el camino a casa. ¡Es hora de una pizza! ¿Por qué esos mutantes estaban actuando tan agresivamente? Es casi como si alguien hubiera activado un interruptor. Como cuando Donatello se enoja. Oye, yo estaba legítimamente enojado porque olvidaron los nudos de ajo. ¡Aperitivo gratis! ¡Eso dice justo aquí en el cupón! ¿Alguien necesita su barra de proteína de media tarde? ¡Leonardo! ¡Ya empezó el programa de tu novia! ¡Voy, papá! Pero ella no es algo así oficialmente mi novia todavía. Lo sé. Tus hermanos me explicaron lo de la zona de amigos. Mientras la mayoría de los nuevos mutantes permanecen en paz como el día que llegaron, ha habido informes variados de vandalismo. Con la creencia de que el hambre es la causa probable, la ciudad puso bancos de comida en los 5 distritos. Aquí, en el centro de Manhattan, un grupo de mutantes espera pacientemente mientras descargan la comida de un camión. Está bien, tal vez no tan pacientemente. En realidad parece que quieren volcarlo, así que es posible que quieran... ¡Ahí va! Sí, volcaron el camión. Amigos, si están viendo, voy a dejarles mi ubicación y me iré a esconder. ¡Hey, bro! ¿Qué pasó? No sé, pero vamos a averiguarlo. Entonces, ¿alguna idea sobre de dónde vienen estos tipos? Deben haberse parado en un charco de fluido como nosotros. Pero no exactamente como nosotros, ¿verdad? Por lo pronto ellos no hablan. Debe haber sido un lote demasiado condimentado. Los mutantes son bastante salvajes. Es interesante pensar que puede haber más fluido allá afuera. Supermosca lo hizo sonar como si lo último fue destruido en el incendio del laboratorio de Baxter Stockman. Bueno, aguanten. ¿No sabemos qué tan viejos son? Es posible que sean de nuestra misma generación. Buen punto. Oigan. ¡Manténganse alejados! ¿Por qué vamos a entrar al cine? No es momento de ver una película. ¡Relájate! ¡Es un atajo! Además, Leonardo, tal vez pueda traer a April a una función cuando la encontremos. Sí, una función de terror. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Ahora estoy enojado. ¿De esto? ¡Buenos movimientos!